Diga, oh jefe, sí, sí, llego enseguida, estoy en el semáforo que está justo enfrente de la oficina. Sí, en cuanto se ponga verde voy volando. No, no he olvidado la reunión, ¿de acuerdo? Diga, sí jefe, ya llego, el semáforo debe estar a punto de cambiar. No, no hay ninguna excusa. Si se asoma a la ventana de su despacho y mira abajo, podrá verme. Lo comprendo, jefe. Enseguida. Diga, que los ejecutivos chinos ya han llegado. No, no, la reunión no puede empezar sin mí, ¿eh? No, solo yo sé cómo tratar a esos tipos. El archivo está en el tercer cajón de la mesa de mi despacho. En el tercero. No, no sé cómo habrá podido llegar ese tipo de revistas a mi mesa. No, no, a mí no me interesan esas guarradas. Vaya deseándoles el archivo, que yo subo enseguida. ¿De acuerdo? ¿Diga? Ajá. Comprendo. Y seguro que los chinos están enfadados. Mire que con esas caras sus expresiones enganan mucho, ¿eh? Ah, de modo que han dicho eso. Joder. Sí, jefe. Lo sé. No, me temo que esas acciones las vendí el jueves. Sí. ¿Quién iba a suponer que un producto fabricado por los niños explotados del tercer mundo iba a tener tanto éxito? Sí, ya lo supongo. Enseguida estoy allí. Joder. Joder, y encima se pone a llover. Sí, ya estoy llegando. Sí, pásame con el que parezca el chino dominante. Ajá. 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 Vale, no sé si me entenderá. ¿Podría pasarme con la intérprete? Por favor, dígales que aguanten un minutito más, que ya voy. ¿En serio? Pues la sangre no hay quien la quite luego de la boqueta. No, yo tampoco sabía que la araquiri se siguiera haciendo en la actualidad. Venga, enseguida estoy allí. Vale, cogeré la fregona del piso de abajo. Adiós. No, jefe. Por favor, no puede hacerme esto. Despedirme después de tantos años dedicado a su empresa. Y todo por un pequeño fallo. Pues desde aquí no parecía tan grave. No. ¡No, jefe! ¿Puede apartarse un momento? ¿Eh?